Muy buenas noches para todos, bienvenidos al Noticiero Regional el día de hoy, lunes 4 de febrero. De esta manera iniciamos este espacio informativo donde compartimos con ustedes las noticias más resaltantes a nivel local, regional, nacional e internacional. El día de hoy tuvimos un cielo mayormente nublado, una máxima que llegó a los 34 grados. Vamos a compartir ya con ustedes el pronóstico extendido para los próximos días. Para mañana martes, parcialmente nublado, una máxima de 37 grados y una mínima de 22 grados. Para el día miércoles, mayormente nublado, una máxima de 39 y una mínima de 23 grados. Para el día jueves, parcialmente nublado, una máxima de 40 y una mínima de 24 grados. Vamos a compartir ya con ustedes los principales titulares que vamos a desarrollar el día de hoy aquí en Noticiero Regional. Doña Obdulia Florenciano clama por una prueba de vida de su hijo secuestrado, el suboficial Edelio Morínigo. El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vince, realizó varios compromisos en su visita oficial al departamento de Concepción. MOPC se compromete construcción de asfaltado en el tramo Bellavista, Sargento José Félix López, ex Puentecillo. Varias personas que dieron positivo a la prueba de alcotesa serán procesadas. Vamos a iniciar el noticiero regional del día de hoy con esta información. En su visita oficial, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones recorrió por tierra varios lugares del departamento, verificando algunas obras y hasta inclusive realizó compromisos de nuevas licitaciones. Amerita, 25 años, me andas a pijar. Mano, yo he tenido favor, se me han borrado a jugar, hay cosas que está inocente, sacrificado, o más no corrupto, o más no libre. Por eso te tiene empresa privada, si no me tiene empresa un mes entero, esto te va a ver la humilla más. O ayudar a gente en Boreagüero cuando van a salir, cuando van a hoy sin trabajo, cuando te voy a tapar. El único recurso me da con la YPA, a ver, señor ministro, a pegar indicación para poco la gente en Boreagüero, hoy con te beta, más está inocente, más o más no, está cuña que hay que guatú, o más no tapar. Entonces, pues acá hay municipalidad con la broco. Y los recursos hoy. Así que habéis preocupado, están a modificar allá por acá. Ah, está impecable hoy por 15 días o 15 días, vamos a ir. Acá han administrado la oportunidad, ahora ayudaban de embobú, ahora hay que astuto, no hay un forma la. Ya ayudan bien, tiene empresas privadas y no meten. Porque el ministerio, obra pública, la realidad no alinea, pero o la empresa, o a ver, como voy a tumba, da y cubierta, no hay combustible. Ah, cuando recogí batería, ando cobrando viático, no va, pues, martes un ajena, juego hoy para llegar a 6, pues, por lo que usted llegó, ahora es por lo figurar, hoy es empresa, a ver, obras públicas, no va, pues, mentira, ministro, no vale, ya no está, está malo el corte, está malo sus vivos, está pecuario, haciendo así, pues, acá, vivo, la señora, a ver, señor gobernador, no recogí ahí los recursos, diga, tú ya ayuda, haciendo ahí, pues, va para allá, aporta la gente, y señor ministro, claro, la preocupación. Por eso en la frente voy a irme poniendo y contener, ahora era pepona, pero ave la preocupación, haré más agente y contener, señor ministro. Va a para que tú vas a resolver ya por mi hora de aquí. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones anunció la construcción del tramo Bellavista con Sargento José Félix López, ex Puentecillo. La intendente de esta ciudad se mostró muy contenta y manifestó que gestionará más construcción vial. Hoy tuvimos la grata visita del señor ministro de Obras Públicas, los tres diputados, la senadora Blanca Ovelar, el señor gobernador. Bastante interesante, hay muchos compromisos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Así mismo es, viene a traer su compromiso, creemos muchísimo por este nuevo gobierno. También de paso le agradezco demasiado al señor presidente de la República, porque ya le están mandando a su representante en el distrito, porque bien lo saben que necesitamos demasiado de este camino.
y nos trajo muy buena noticia el señor ministro. Anunció la construcción de un asfaltado sobre la ruta que une Puenteciño. Puenteciño con Bellavista Norte. Así también con la ruta número 5. De calle, sí, de calle 15 hasta Juguañandú. También ya anunció. Y también la terminación de esos puentes que están parados. Justamente dijo el ministro que en 3 meses se tiene que terminar ya las obras. Y estamos muy contentos, estamos muy agradecidos. También vemos que los funcionarios están trabajando a full sobre esos puentes y también por el camino que nos une con la ciudad de Concepción. Intendente, ¿a cuántos kilómetros quedaría para unir el asfaltado en caso de que se realice este año de Juguañandú a Puenteciño? De Juguañandú a Puenteciño queda 95. Es lo que faltaría. Lo que faltaría, es verdad. Que van a sufrir todavía. Así mismo es. Y de Puenteciño a Bellavista, 75 kilómetros. Y un día histórico para los pobladores del asentamiento Paz y Alegría y Primero de Mayo, que tras 11 años de lucha, por primera vez contarán con el servicio de la energía eléctrica y agua potable. Pero la PM primera vez la rojeza, señora. Pero la Son la prima de María Inés Valiente. Ella era mi vecina. Vamos a compartir con ustedes esta noticia a nivel nacional. Ante los recurrentes y a veces prolongados cortes de la energía eléctrica, algunas empresas empiezan a ofrecer el sistema de paneles solares. Recurrentes y prolongados cortes de energía. Enero fue un mes de altísimas temperaturas y la red de energía eléctrica de la ANDE colapsó. Para muchos, por salud o por motivos laborales y comerciales, las pérdidas fueron enormes. Ante esta situación, algunas empresas comienzan a ofrecer como opción el sistema de abastecimiento por energía solar. La energía, digamos, eléctrica en el país, con todos sus bemoles de corte y todo lo demás, ¿verdad?, genera realmente en el usuario una necesidad de poder tener un sistema de backup, de que cuando eso, digamos, de alguna manera se corte, puedas vos disponer de una energía alternativa. Entonces, esta energía alternativa es una energía limpia que sí te permite, digamos, paliar en cierto sentido los cortes. Se trata de energía renovable que puede ser utilizada como respaldo ante cortes o bien como fuente de energía principal. Si bien la inversión puede ser importante, sobre todo cuando se trata de empresas, contar con un sistema de respaldo puede implicar no perder los productos. Eso no quiere decir que pueda hacer llegar a ser accesible si uno hace un plan de financiamiento, claro, donde finalmente puede, digamos, en cómoda cuota poder pagar, y eso realmente le va a dar en función a lo que puede representar una pérdida de producción versus lo que es hacer una inversión. En esto el panel te va a ahorrar, o sea, el kit solar te ahorraría no solamente estas pérdidas que tenés cuando hay cortes, sino también te ahorraría lo que es la luz de ANDE, ¿verdad? O sea, el retorno que vas a tener es literalmente lo que dejas de pagar a la ANDE como consumo, vos tendrías para lo que es la cuota que vas a pagar al banco, o sea, de sacar de una caja que era para la ANDE, vas a ponerlo ahora para el banco y a un determinado tiempo vas a dejar de pagarlo, y esto es ya gratis, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo de vida útil de un equipo? Del panel solar es 25 años,
o sea, de la vida útil a 80% de su capacidad nominal, o sea, 25 años. Desde el sector que está innovando con este tipo de productos y servicios, explican que aún falta avanzar mucho en el área. Mencionan que en otros países existen incentivos para las empresas que se dedican a este rubro y también para la gente que apuesta por el sistema a fin de aligerar la carga del sistema eléctrico tradicional. Vamos a compartir con ustedes otra información aquí en Noticiero Regional. San Carlos del APA, uno de los lugares que visitó el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, se encuentra sin ruta, varios kilómetros en pésimo estado y a partir de las 18 horas totalmente clausurado, teniendo en cuenta que pertenece a propiedades privadas de las estancias vecinas. Porque en primer lugar, vale decir, el ministro Arnoldo Vins es el segundo ministro que en 200 años hizo por tierra desde Concepción a Plentecinho, San Carlos. Y más o menos usted, vos fuiste testigo absolutamente de todo, que entramos en, estuvimos en Orqueta, de Orqueta a calle 15, en calle 15 también hicimos un parate ahí. De ahí pasamos a la municipalidad de Puentecinho, Sargento José Félix López. Nos atendió muy bien la señora intendenta. De ahí también se unió la intendenta Mirka de Bellavista Norte, donde se arranca la ruta de Bellavista Norte a Puentecinho, que va a ser asfaltado. También el ministro fue testigo de la calamitosa situación que está a los 55 kilómetros de ruta, que alcanza, podemos llamarle ruta, ¿verdad?, que alcanza Retiro, Puentecinho San Carlos. Después estuvo a cargo del intendente municipal la apertura de las 50 casas en Habitat que hemos conseguido con el gobierno de Federico Franco. Y en mi gestión se compró 10 hectáreas de terreno, que hoy quedaron como 5 hectáreas de montes hermosísimos para un futuro parque también en las 50 casas en Habitat. Vinieron ayer con 10 adjudicaciones, hoy creo que ya tienen 30 más, o sea que faltan 10 y va a seguir faltando, ¿verdad? Entonces eso me puso muy contento, nos quedamos en el fuerte, reacondicionamos el fuerte, ahí nos dio una mano la ANDE. Se hizo presente el ingeniero Sosa y lo que yo rescato sobremanera, la gestión, la presencia de la senadora Blanca de nuestro departamento y una cosa histórica que yo en mis años de política nunca vi, el gobernador de Concepción, los 3 diputados de todos los partidos políticos se hicieron presentes, inclusive Acosta de Amambay, que fue el cuarto. Y de ahí viste lo que es el fuerte y estamos, ahora vamos a mejorar, vamos a reacondicionar y después de 8 o 10 años vamos a comenzar a cobrar y a explotar. Para eso le vamos a recibir al senador Afara con la ministra de Senatur a fin de mes con el ministro de Agricultura. También destaco la presencia del ministro de la CEAM. Y hoy y después lo más lindo fue el inicio, la patada, el arranque del río, del futuro puente de 120 metros sobre el APA internacional. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a compartir con ustedes esta información. Varias personas que dieron positivo a la prueba de Alcotest serán procesadas aquí en nuestra ciudad de Concepción. Este y otras noticias más vamos a compartir con ustedes a la vuelta de la pausa.